Para la ponencia del día de hoy, básicamente no tengo unas diapositivas que mostrarles, simplemente vamos a llevarla a cabo a través de la misma plataforma de la Ventanilla Única de Comercio Exterior. Para empezar con el tema, me gustaría un poquito darles una introducción acerca de lo que es la BUCE. A la BUCE ustedes pueden acceder a través de la página www.buce.gob.pe. BUCE viene de las siglas Ventanilla Única de Comercio Exterior. Y la BUCE básicamente se inicia en el año 2010 a través de un esfuerzo del Estado por simplificar los trámites, tanto de importación como de exportación de las empresas y de personas naturales en la nación. El concepto de ventanilla única básicamente es un concepto que se inicia a mediados de los años 70 en Inglaterra, con esa idea, ¿no? Permitir a las personas que necesitaban hacer trámites ante una entidad del Estado que no se tengan que estar moviendo a través de los distintos lugares donde, que tienen ubicadas las entidades del Estado que están distribuidas a lo largo de la nación, sino es tener básicamente una ventanilla, una mesa de partes, un único lugar donde todas las personas iban y hacían sus trámites y a través de esta ventanilla pudieran lograr los permisos y licencias necesarios. A partir de ese concepto es que las ventanillas únicas a nivel mundial globalmente han ido evolucionando y obviamente en la actualidad nosotros aprovechamos el tema del internet, el tema de la conectividad, el tema de las tecnologías de la información para poder sacar a luz una ventanilla de comercio exterior electrónica. Como les mencionaba, en el caso peruano, la ventanilla está funcionando desde el año 2010 y a partir de allí se han ido incorporando nuevos componentes. El primero de ellos fue el de mercancías restringidas. Si pueden ver en la parte de aquí donde estoy poniendo el cursor, tengo el menú de la ventanilla única de comercio exterior de los sistemas. Tenemos el menú de mercancías restringidas. Posteriormente, a este componente se agregó el componente de origen y el tercer componente en agregarse fue el componente portuario. ¿Ya? El día de hoy vamos a ver básicamente el componente de mercancías restringidas, que es aquel componente que nos va a permitir hacer todos los trámites que finalmente terminan en los permisos o licencias necesarios tanto para hacer importaciones como exportaciones en la nación. Con mercancías restringidas, básicamente nos referimos a aquellos bienes que requieren de la opinión de una entidad técnica para que este producto o este bien pueda hacer su tránsito o pueda salir de la nación. Es decir, puede ingresar o pueda salir de la nación. Una mercancía restringida es necesario decir que no es una mercancía prohibida, ¿no? Básicamente es una mercancía que requiere de la opinión de un especialista para que el ingreso o la salida del país sea controlada. Ok, entonces a partir de este punto es que nosotros como empresas o como personas naturales tenemos que utilizar este mecanismo de facilitación del comercio exterior que nos proporciona el Estado a través de la página de la BUCE. Y en este aspecto están incluidas muchas entidades, alrededor de 15 entidades que tienen que ver con temas de comercio exterior, ¿no? Ustedes sabrán que las entidades trabajan en base a textos únicos de procedimientos administrativos, los TUPAS, y muchos de estos TUPAS tienen que ver con trámites que se hacen de comercio exterior. Todos estos TUPAS están resumidos dentro del sistema de mercancías restringidas, que es el que vamos a ver el día de hoy. El componente portuario y el componente de origen son dos componentes adicionales que se los menciono de manera rápida, pero no son tema de la capacitación, el tema de la exposición del día de hoy. El componente de origen básicamente nos sirve para obtener un certificado de origen, ¿no? Y el país, a través de los convenios de tratados de libre comercio que tiene con diferentes países, ha logrado que se puedan obtener beneficios arancelarios como uno de los beneficios principales con los países a los cuales nosotros exportamos. Entonces, un certificado de origen lo que nos permite finalmente es obtener un beneficio arancelario, es decir, pagar menos impuestos o de hecho no pagar ningún impuesto por un producto que es certificado de origen, por un producto que es netamente peruano o que cumple con ciertas reglas de origen que le dan esta calificación. Para esto sirve el componente de origen, en realidad se dice pronto, pero el hecho de obtener estos beneficios es bastante bueno porque vuelven los productos que nosotros podemos exportar más competitivos en el extranjero, ya que el hecho de no pagar impuestos o pagarlos de manera reducida les da ventajas competitivas.
Y por último, el componente portuario es un componente que está más dirigido hacia las empresas que son representantes de las embarcaciones que vienen a recalar en puertos peruanos. El componente portuario está más dirigido a las representantes de navieras, a los agentes marítimos, que tienen que hacer los trámites ante las distintas autoridades para que las embarcaciones vengan, recalen en los puertos, hagan sus transacciones y después hagan el respectivo SARPE. No, esto es un tema que compete más a las agencias navieras, ¿no?, que son representantes de las embarcaciones. Bien. Vamos entonces a empezar con el componente de mercancías restringidas. Yo los invito a que utilicen esta página y que no solo trabajen, porque ahora vamos a ver un ejemplo con un sistema de pruebas, pero al margen de ello, yo los invito a que se den una mirada sobre toda la página, que dicho sea de paso, estamos pronto a modificarla. Esta página ya tiene bastantes años publicada, incluye los sistemas que nosotros manejamos, pero estamos en un proyecto de mejoramiento, de actualización de esta de este portal que, bueno, ya tiene bastantes años y es un poquito antiguo. Pueden ver aquí los contenidos, tenemos un poco sobre historia de la BUCE, el marco normativo que ampara el funcionamiento de la Ventanilla Única de Comercio Exterior, sobre mercancías restringidas, sobre los servicios portuarios, algo de noticias, boletines que nosotros sacamos mensualmente para retroalimentar la información que es pertinente en este aspecto, bueno, cantidades exportadas, el uso de la ventanilla, ahorros generados. Adicionalmente hay un vínculo de manuales donde van a poder encontrar ustedes los trámites específicos, de repente no todos los trámites, pero la mayoría de ellos son los más importantes. Material informativo que incluye hasta videos, ¿ya? Entiendo que les han dado también a ustedes un brochure de mercancías restringidas. Bien, si no, vamos a gestionar eso, porque yo he traído la vez pasada unos brochures para que se puedan guiar, son unos trifolios. Muy bien, al margen de todo esto, para poder trabajar con el componente de mercancías restringidas, ustedes tienen que tener un RUC válido, ¿ya? Es decir, para ingresar al sistema, básicamente en la parte superior derecha de esta pantalla, donde dice mercancías restringidas, ustedes ingresan. Y esta es la página de inicio, la página de logueo principal de mercancías restringidas de la Ventanilla Única de Comercio Exterior. Como pueden ver, en la parte de aquí dice autenticación SOL, lo que quiere decir que nosotros trabajamos estrechamente con la SUNAT para poder dar ingreso al sistema. ¿Y por qué razón se trabaja directamente con la SUNAT? Esto se da básicamente porque, a diferencia de muchas otras ventanillas únicas a nivel mundial, la ventanilla única que nosotros tenemos trabaja estrechamente con aduanas, ¿no?, y trabaja estrechamente con la administración de la clave SOL que nos da la SUNAT. Y el motivo principal de esto es que nosotros utilizamos esta información de la SUNAT para saber básicamente a qué se dedica cada una de las empresas o las personas que quieren hacer un trámite ante la BUCE. De esta forma nos evitamos tener que hacer un registro, ¿no? Hay algunas ventanillas únicas de otros países en los cuales tú tienes que ingresar, tienes que registrar tu información, tienes que darte de alta en el sistema y esperar a que el sistema te dé el ingreso respectivo, ¿no?, te dé los accesos necesarios para que puedas hacer tus trámites. En nuestro caso, en el caso peruano, es distinto, y básicamente porque nosotros obviamente contamos con la información de la SUNAT. Entonces, en base a esta información, nosotros, por ejemplo, podríamos restringir que una persona natural tratara, por ejemplo, ¿no?, un ejemplo un poco jalado de los cabellos, pero que una persona natural, por ejemplo, tratara de importar armas, no sería dable, ¿verdad? Entonces, una persona natural podría hacer de repente un trámite fitosanitario, ¿no?, pero no podría trabajar con medicamentos, ni exportarlos, ni importarlos, tendría que ser un laboratorio registrado. Entonces, ¿quién conoce esta información? Esta base de datos obviamente la tiene SUNAT. Por lo tanto, nosotros utilizamos el portal de la SUNAT y el sistema de autenticación de la SUNAT para poder trabajar en la BUCE. Es por esto que ustedes van a ver aquí autenticación SOL. Y de hecho, si yo le doy clic en este vínculo, van a fijarse que nos manda directamente al ingreso a SUNAT en línea, ¿no? De hecho, ha habido una modificación ahora último para que se ingrese a través del RUC o ingresemos con el DNI. ¿Ya? Es decir, yo podría poner aquí mi DNI, voy a poner mi DNI real. Y con esto he ingresado al sistema. Obviamente tengo que tener un RUC, no basta con que tenga un DNI,
¿no? No basta con ser ciudadano peruano, tengo que tener necesariamente un registro único del contribuyente. Obviamente, como persona natural, puedo hacer algunos trámites dentro de la ventanilla única de comercio exterior, pero siendo una empresa constituida, voy a tener un espectro más grande. Son más cosas para hacer dentro del sistema. ¿Bien? Y con lo que también les quiero decir que una persona natural puede hacer trámites de comercio exterior. Es decir, nosotros podemos hacer algunas importaciones y exportaciones. ¿Okay? Pero obviamente, siendo una empresa constituida, podemos acceder a muchos más aspectos de la ventanilla única. Muy bien, esto básicamente es para hacer un trámite real. Nosotros, dentro de esa plataforma, vamos a dirigirnos a una entidad en particular y a través de esa entidad solicitar una autorización que necesitemos. No sé si ustedes puedan ayudarme, de repente me pueden sugerir qué trámite deseen aprender. En realidad son alrededor de 15 entidades con diferentes permisos que se trabajan en la ventanilla única, pero a lo mejor ustedes pueden proponerme algún trámite en especial, algo que quisieran hacer. ¿Algún trámite de importación o exportación que les interese particularmente? Sí. Importación de cosméticos, ¿no? Primero, lo que se tiene que hacer en la ventanilla única de comercio exterior es identificar cuál es la entidad competente que va a darte la autorización necesaria. Entonces, para poder sacar eso, obviamente por lógica nosotros podemos ya intuir que esto tiene que ver con la DGMIT, ¿no? La Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas. Ellos tienen que velar por aquellos productos que puedan afectar directamente la salud de las personas. En este caso, cosméticos corresponde a DGMIT. Podría ser DIGESA también, o sea, por ahí hay una línea un poco delgada, pero yo estoy más seguro que es perteneciente al tema de DIGEMIT. Ellos tienen que ver con laboratorios, con productos de medicamentos, con productos cosméticos. ¿Ya? Entonces, una vez que tú has identificado a la entidad específica con la que vas a hacer tu trámite, lo único que tienes que hacer es dejarte guiar por el sistema. Es decir, en esta pantalla que tú ves en la ventanilla única, vas a encontrar en la pestaña principal vas a encontrar básicamente una guía paso a paso sobre cómo presentar tu trámite. Una vez identificada la entidad, escoges el trámite respectivo y el sistema te va a ir guiando poco a poco. Entonces, solo para empezar el ejemplo, porque vamos a ver uno completo posteriormente, fíjate que yo puedo acá seleccionar de un pool de entidades. Tenemos el Archivo General de la Nación, la Biblioteca Nacional, DIGEMIT, DIGESA, IPEN, MINAGRI, MINSETUR, MINEM, PRODUCE, MTC, SANIPE, SENASA, CERFOR y SUCAMI. Todas estas entidades tienen TUPAS relacionados al comercio exterior. Es decir, a todas estas entidades yo les puedo presentar solicitudes de trámites de acuerdo a la especialidad que yo quiero manejar. ¿Ya? En el caso específico de importación de cosméticos, como te decía, tendría que trabajar con DIGEMIT. Y allí, básicamente, tendría que presionar el botón de nueva solicitud. O sea, si se fijan, el sistema tiende a simplificar las pantallas que no necesitan mayor información para que uno se guíe simplemente en los botones más sencillos y pueda continuar su trámite. Entonces, ¿qué ha pasado? Yo he escogido la entidad DIGEMIT, he presionado el botón nueva solicitud y lo que están viendo en esta pantalla, básicamente, es una simplificación del TUPA de la entidad, pero con todos los procedimientos de comercio exterior. ¿Ya? Entonces, lo que tú sí tienes que hacer, y obviamente por trabajar en este rubro, deberías conocer un poco más de este tema, es escoger el trámite respectivo. ¿Ya? Entonces, podemos dar una leída rápida. Vamos a hacer un ejemplo obviamente más sencillo más adelante, pero vamos a ver qué es lo que nos presenta ahorita DIGEMIT. Voy a hacer un poquito más grande la pantalla para que puedan verlo. Ya, estos son algunos de los trámites que puedes hacer ante DIGEMIT. Estoy escogiendo unos sencillos simplemente para el tema del ejemplo. Por ejemplo, tenemos el TUPA número 68,
perteneciente al formato DIGEMIT 55, que es la inscripción o reinscripción en el registro sanitario de medicamentos herbarios de uso medicinal. ¿Ya? Entonces, de esa forma tú vas a ir buscando cuál es el trámite que te compete, el trámite que tú quieres hacer. Si te fijas, aquí nos está mostrando 15 registros en total. De un total de 57 registros. ¿Ya? Entonces, quiere decir que yo tengo algunas páginas más donde voy a tener que seguir buscando el trámite específico que me corresponde. Muy bien, a ver, veamos por aquí. Inscripción o reinscripción en el registro sanitario de productos dietéticos, edulcorantes, productos biológicos, diagnósticos. Acá está, renovación del código. Bueno, este tiene que ver. Notificación sanitaria obligatoria de productos cosméticos, ya estamos cerca. Debería hacer el registro o algo por el estilo. ¿Ya? Lo que quiero que te des cuenta es que básicamente una vez que tú identificas sus trámites, el trámite que tú vas a hacer, te tienes que fijar, y es muy importante fijarse, cuánto tiempo me va a durar este trámite y cuánto es lo que tengo que pagar por ese trámite. ¿Ya? Entonces, ahí sacamos algunas cosas importantes de la ventanilla. La ventanilla te va a dar, en el componente de mercancías restringidas, te va a dar la ventaja de saber cuánto en promedio te va a durar hacer este trámite y cuánto te cuesta. Básicamente, esto que estamos viendo en pantalla es un extracto, un resumen del TUPA, del texto único de procedimientos administrativos de la entidad, ¿no? Pero solo de los temas de comercio exterior o de los temas relacionados con el comercio exterior. ¿Bien? El trámite en particular de productos cosméticos es bastante largo, no creo que nos alcance el tiempo para hacerlo. Vamos a hacer uno más sencillo y si nos queda tiempo al final vamos a tratar de resolver uno de este ejemplo que nos está solicitando. Pero antes de esto, les quisiera mostrar en la parte superior de las entidades que nosotros tenemos. Tenemos el Archivo General de la Nación, la Biblioteca Nacional. Se preguntarán, por ejemplo, ¿qué trámites de comercio exterior se tienen que hacer con la Biblioteca Nacional? ¿No? Entonces, por ejemplo, para la salida de algunos documentos oficiales, históricos, que tienen, digamos, que restaurarse en el extranjero, que necesitan ser revisados, mejorados, se tienen que hacer los trámites directamente. Estos trámites obviamente no los va a hacer una persona natural, ¿no? Va a ser un funcionario, alguien que está solicitando, digamos, la salida de un documento histórico o algo por el estilo. DIGEMIT básicamente es la entidad que trabaja con los medicamentos, ¿no? La Dirección General de Insumos, Medicamentos y Drogas es la que nos va a dar las autorizaciones finalmente para trabajar con medicamentos, tanto para importación como exportación. Continuando con el resumen, tenemos a DIGESA. Básicamente DIGESA también se encarga de temas de salud ambiental. Por ejemplo, con DIGESA vas a trabajar el tema de importación de juguetes, ¿no? En tiempos de Navidad esta entidad revienta con todos los trámites que solicita, porque ante esta entidad es que se solicitan, por ejemplo, la autorización de juguetes o útiles de escritorio, además de todos los trámites que tiene, que son bastantes, ¿no? El IPEN, que es el Instituto de Energía Nuclear, Instituto Peruano de Energía Nuclear, aquí básicamente lo que nos da esta entidad es la posibilidad de, por ejemplo, importar artículos que tengan que ver con radiografías, artículos que básicamente son emisores de energía de este tipo, ¿no? Que se utilizan para tratamientos de cáncer, o incluso el mismo instituto tiene a veces la necesidad de importar para un pequeño reactor que tienen algunos elementos radioactivos. Ok, Minagri, con el Ministerio de Cultura no tenemos actualmente, algunos TUPAs están en curso de desarrollo. MINCETUR, la entidad para la cual yo trabajo, básicamente dentro de los TUPAs más importantes que tiene es el de importación de las partes de los tragamonedas para las empresas que se dedican a tener un casino, por ejemplo, tienen que ser registradas y tienen que ser revisadas por la entidad del MINCETUR. Energía y Minas, todavía no tenemos ningún trámite activo. Ministerio de Transportes y Comunicaciones, todo lo que tiene que ver con aparatos, por ejemplo, de telecomunicaciones, un celular, por ejemplo, tendría que ser autorizado básicamente por el MTC. Y todo aquel producto que tenga que ver con el espectro radioeléctrico, además de aquellos productos que tienen que ver con transportes. Produce, más relacionado con algunos temas de pesca, algunos temas de importación de neumáticos, de baterías. Sanipes, todo lo relacionado con la pesca, la autorización de las embarcaciones y estas embarcaciones o empresas que hacen enlatados.
SENASA, que básicamente se dedica a las autorizaciones fitosanitarias y zoosanitarias, y tanto importaciones como exportaciones es quien nos da la autorización respectiva. CERFOR tiene que ver con las especies CITES, especies que son protegidas, ¿no? Entonces podría ser, por ejemplo, aquí vicuña, alpaca, especies maderables, todo lo que tiene que ver con ese aspecto de importaciones y exportaciones. Y por último, SUCAMEC, ¿no? Que tiene que ver con armamento, ¿no? SUCAMEC básicamente es la entidad que da las autorizaciones para la importación de armamento, municiones y elementos pirotécnicos. ¿Okay? Ya, textiles en realidad no es una mercancía restringida, ¿ya? Es decir, no requiere de la opinión técnica autorizante de una entidad, ¿no? Básicamente es el trámite aduanero normal que se tiene que hacer con aduanas, ¿no? Entonces, no es necesario, a no ser que tenga algún componente, un textil, no sé, pues digamos que tenga algunas perlitas, un diseño, que contenga algún elemento que sí sea observado en el extranjero. ¿Cómo es el caso de artesanías, que seguramente me van a preguntar por allí, ¿cómo hago para exportar artesanías? ¿Qué permiso necesito? Las artesanías no son productos restringidos. Pero, por ejemplo, en Italia, si es que una artesanía contiene cadmio o contiene algunos productos como zinc, ahí sí lo observan y te piden que tenga una autorización. ¿Ya? En el caso de textiles, no. Ok. Muy bien. Entonces, vamos a revisar ahora el sistema. Como les dije, no he traído diapositivas para hacer una ponencia, sino quiero que veamos el sistema y puedan ustedes... En el caso del cuero, ¿también tiene un permiso? Juguetes, te refieres. Cuero. Juegos. Cuero, para carteras, zapatos, cuero. Ah, cueros, perdón. Sí. Juegos, te escuchaba. No, tampoco son restringidos. Los cueros tampoco son restringidos. Bien. Antes de empezar con los ejemplos, me gustaría que veamos este tema en particular. ¿Cómo es que yo sé si un producto es restringido o no? En primer lugar, nosotros tenemos una ayuda en el sistema. Esta ayuda no está al momento completamente actualizada, ¿ya? Entonces, no quiere decir que si no te da ninguna entidad, este producto no sea restringido. De hecho, la mayoría de productos son restringidos, pero al menos nos va a dar una guía, ¿ya? En la parte de servicios, la pestaña final, si ustedes entran allí, van a encontrar un vínculo que dice lista de mercancías restringidas. ¿Ok? Básicamente, aquí nos va a dar la posibilidad del sistema de que nosotros ingresemos algunos datos sobre lo que queremos importar o exportar. Pero más allá de todos los datos que tenemos, forma de presentación, características técnico, físico, químicas, uso, lo que más le interesa al sistema es que tú pongas la denominación de la mercadería. Pero tienes que ponerla de manera de que el sistema pueda darte resultados, ¿no? O sea, no pongas muñeca Barbie con patines. No, algo muy específico no te lo va a encontrar el sistema. Pero sí podrías poner de repente muñecas, ¿no? Y ojo, tú importas muñeca, el artículo, no importas muñecas. Entonces, hay que tener en consideración eso, ¿no? Para ver qué diferencias nos da. Vamos a ver si es que... Muy bien, aquí nos está dando dos temas, ¿no? Tenemos dos entidades que tendrían o que deberían dar una opinión si es que yo quiero importar muñecas. Pero, ¿cuál es la diferencia, no? Mira, en este caso, si son coches, sillas de ruedas para muñecas y muñecos, o en el caso de muñecas o muñecos, incluso vestidos, bueno, supongo que vienen desvestidos, sería por DIGESA, ¿ya? Ahora, DIGEMIT, bueno, obviamente, no son prótesis o implantes de uso interno y prótesis para articulaciones de muñeca. Ok, pero a lo que voy es que ustedes se van a guiar a través de esta lista para saber ante qué entidad hacer el trámite respectivo. ¿Ya? Como yo les digo, esta ayuda que tenemos no está actualizada. De hecho, estamos trabajando ya en un proyecto para poder actualizarla con la SUNAT. Pero al menos nos va a dar una guía. Una guía genérica de qué entidad es la responsable sobre un producto en particular. Y esto, obviamente, como empresas que ya se dedican al rubro, no es tan necesario, ¿no? De repente, como personas naturales que estamos recién entrando en el mundo de la importación y exportación, nos guía un poco. Pero ya siendo especialistas es más fácil, ¿no? Que sepamos cuáles son los trámites respectivos y ante qué entidades. Ok. Me gustaría dejarles un
vínculo unos accesos al sistema de pruebas que nosotros utilizamos para dar las capacitaciones, ya, porque obviamente no sería dable que ustedes practiquen en el sistema real, porque van a ingresar trámites reales ante entidades reales, ¿no? Y que obviamente van a tratar de evaluar sus solicitudes ficticias. Entonces, para poder hacer eso, si pueden anotarlo, algo que siempre hacemos en las capacitaciones es darles el acceso a el sistema de pruebas. Ya, para poder ingresar al sistema de pruebas, en lugar de poner www.buce.gov.pe, ustedes van a colocar estos números. ¿Ok? Voy a hacerlos un poco más grandes. ¿Ya? ¿Se leen bien? Sí, 200.62.224.216/buce con minúsculas. Este es el sistema de mercancías restringidas, pero en modo de pruebas o capacitación. Bien, entonces, ¿de qué me sirve esto? Es un sistema idéntico al sistema real, ¿ya? Pero la ventaja es que nosotros podemos ingresar y practicar lo que queramos aquí sin temor a que este trámite se vaya a una entidad. ¿Ok? Y recuerden que para ingresar al sistema utilizan su RUC, ¿no? Entonces, están básicamente registrados. A ver, un segundo. Ok, entonces, yo voy a copiar este acceso que les estoy dando, este vínculo, y lo voy a pegar en la parte superior de un navegador, digamos que sea Google, Internet Explorer o Firefox o el navegador que ustedes utilicen, y en la parte de arriba se coloca esto. ¿Ya? No se equivoquen, muchas veces algunas personas lo que vienen y hacen y ponen en el buscador y le ponen esto y les busca cosas relacionadas a este número, a estas IPs que estoy dando. Pero hay que ponerlo en la parte de acá arriba, ¿no? En el navegador. ¿Ya? Al ponerlo allí, lo que les va a dar el sistema es el acceso al sistema en modo de pruebas. Bien, se lee, ¿verdad? La pantalla está clara. Ok, ¿hasta aquí tienen alguna pregunta? ¿Algo que no hayan entendido? ¿Sí? Está todo claro, ¿verdad? Muy bien, entonces, para resumir, vamos a trabajar en mercancías restringidas. Es el sistema que nos permite solicitar autorizaciones y licencias al Estado peruano a través de sus entidades para poder hacer importaciones y exportaciones. Para esto vamos a utilizar un entorno de pruebas para poder hacer prácticas. Ese entorno de pruebas tiene esa dirección que les he dado. Y a partir de aquí vamos a ingresar al sistema, pero acá hay una salvedad, vamos a ingresar con un RUC. Si se fijan, este RUC que está en la pantalla ya está ingresado, ¿no? Este RUC en realidad pertenece a una empresa que se llama Farmindustria, que es muy conocida. Y vamos a trabajar con este RUC para que ustedes puedan hacer muchas cosas en el sistema. Recuerden que estamos en entorno de pruebas. Lo que sí les voy a pedir es que si cuando hagan esto tengan la oportunidad de hacerlo en su casa o en su empresa, le cambien el usuario. Ya, cosa que solo pueden de esa manera ver los trámites que ustedes han hecho. Ya, y no se mezclen con los trámites de todos. Es decir, si yo le doy acá a iniciar sesión, efectivamente entraría al sistema. Ya estoy dentro del sistema. Pero cuando ustedes hagan las prácticas van a ver los ejemplos que han hecho todos, ¿no? Entonces, para que esto no ocurra, es mejor que ustedes se creen un usuario secundario. Voy a salir de aquí. Y me voy a crear un usuario. Ya, digamos que voy a poner mi nombre y le voy a poner un número, mi DNI o 4 dígitos de mi DNI. ¿Ya? Yo estoy seguro que nadie va a poner un nombre como ese y lo anoto para poder darle seguimiento después e inicio sesión. ¿Ya? Aquí hay un punto importante. La primera vez que uno ingresa al sistema, el sistema me va a pedir que actualice algunos datos, ¿no? Pero ojo, yo les he dicho que el sistema de la ventanilla única de mercancías restringidas en el Perú no necesita registro, ¿no? A diferencia de otros sistemas de otros países, ¿no? Les acabo de mencionar eso. ¿Por qué es que me está pidiendo esto? Esto me está pidiendo básicamente porque yo estoy trabajando con un RUC principal, ¿no? ¿Y a qué se refiere el tema de trabajar con un RUC principal?
En el sistema ahorita, de la forma como yo estoy ingresando, yo estoy fungiendo como si fuera un trabajador de farmaindustria. ¿Ya? Es decir, en la empresa, esta farmaindustria, digamos que yo soy trabajador y me han dado la posibilidad de ser un usuario secundario. Obviamente no me van a dar el RUC ni el usuario principal, porque yo podría ingresar a SUNAT, ver sus impuestos, ver sus multas. Esa es información sensible que no debería haber yo como trabajador de la empresa. Por lo tanto, el contador usualmente es quien genera en la SUNAT los usuarios secundarios. Y este usuario secundario es el que tú vas a utilizar en la BUCE. ¿Ya? Como persona natural, obviamente ustedes ingresarían básicamente con su RUC y su contraseña. Y no hay más. Pero como una empresa ya tiene usuarios secundarios. ¿Ya? Y de hecho, en la página principal de la BUCE, en la parte de abajo, al final dice creación de usuarios secundarios de mercancías restringidas. ¿Ya? Como les digo, esta creación usualmente la hace el contador. No, él tiene acceso a SUNAT y, los, como saben, el tema de ingreso hacia mercancías restringidas tiene que ver con SUNAT. Esto es una guía que nos ha dado SUNAT para crear los usuarios secundarios paso a paso. Manual de creación de usuarios secundarios, nos indica cuáles son las pantallas, cómo es que se crea, se crean en la SUNAT. No, yo a un usuario secundario yo le puedo dar algunos roles, ¿no? Tú vas a ser un usuario que solo verifica los ingresos en la BUCE, tú vas a ser un usuario que registra importaciones. No, básicamente es para un trabajador de una empresa, ¿ya? Pero ese es el motivo de por qué yo estoy generando un usuario secundario. ¿Bien? Ok. Entonces, la primera vez que uno ingresa con un usuario secundario, lo que tiene que hacer es registrar los datos, aunque sean los más importantes, los que son obligatorios, son aquellos que tienen este asterisco. Ya, entonces voy a poner aquí apellidos y nombres, número de documento, el RUC principal de la empresa, tipo de documento de identificación, voy a poner aquí DNI, número de documento de identificación, digamos que voy a poner un número al azar, digamos que es mi documento. Estos los dejo en blanco. Y este punto de aquí es importante. Donde dice email, el sistema nos da la posibilidad de que nosotros pongamos nuestro correo personal. ¿Ya? ¿Y por qué es importante? Porque si yo tengo un trámite ante la BUCE, digamos, ante SENASA, ante DIGEMIT, si hay algo que esté mal con mi trámite, si hay algo que me haya olvidado o algo que tenga que subsanar, la entidad se va a comunicar conmigo a mi correo electrónico y al sistema. Pero lo lógico es que yo no esté pendiente del sistema todo el día, ¿no? Porque yo puedo estar en múltiples actividades. Y todo el mundo tiene un smartphone. Quiere decir que nos puede llegar esta comunicación tanto al sistema como a nuestro correo personal. Entonces, es importante que ustedes marquen este check y que allí pongan su correo personal, ¿no? Voy a poner un ejemplo de correo que no es el mío. Digamos que ese fuera mi correo personal y lo estoy registrando en el sistema para que las entidades tengan la posibilidad de comunicarse directamente conmigo cuando tengan algo que decirme al respecto de un trámite que esté haciendo. Muy bien. En la parte de abajo, completa la información importante. Voy a llenar. Muy bien. Me está pidiendo una dirección. Solo la voy a llenar con X. Es un tema de ejemplo. Ok. Ya tengo toda la información básica. Continúo y acepto los términos y condiciones. Ese es un tema contractual, es un tema simplemente de aceptar las prestaciones que te da este sistema. Se aceptan los términos y condiciones y se ingresa al sistema. ¿Okay? Entonces, recuerden, estamos ahorita en el sistema como un usuario de pruebas, en un ambiente de pruebas. ¿Ya? Estoy trabajando bajo el RUC de Farmaindustria y me he creado un usuario temporal. Si ustedes quieren cambiar algún dato de su usuario, en la parte de aquí arriba hay un vínculo justamente en el nombre que he ingresado, allí presionan y les va a salir la pantalla que acabamos de dejar. Muy bien. Lo primero que les muestra el sistema, que están viendo en pantalla, es el resumen de todo lo que ustedes han hecho en el sistema. Como soy un usuario nuevo, tengo hasta la fecha 0 borradores, tengo 0 SUSES en proceso y tengo 0 mensajes nuevos. Es decir, no he hecho nada en el sistema. Soy un usuario nuevo. Okay. Pero veamos algunos conceptos necesarios para poder trabajar con esta pantalla. En primer lugar, el sistema se basa en pestañas. ¿Ya? Y estas pestañas lo que nos permiten es ingresar y revisar los trámites que yo tengo en curso. La primera pestaña se llama SUCE porque viene de la sigla Solicitud Única de Comercio Exterior. De hecho, es ahí donde yo tengo mis solicitudes ante las diferentes entidades
Y si yo presiono aquí, lo que va a hacer el sistema es mostrarme todas las solicitudes que yo tengo pendientes, en este caso ninguna. Es decir, aquí es el primer punto de partida donde yo voy a ingresar las solicitudes al sistema. Bien. La siguiente pestaña es donde la entidad me responde, es decir, donde me da la buena pro o la negación de lo que yo estoy solicitando. Finalmente es el documento resolutivo, es un documento que me autoriza o me deniega el trámite que yo estoy solicitando. ¿Sí? No debo tener ningún documento resolutivo, pero aquí aparecen los documentos. El buzón electrónico es una pestaña que sirve para que la entidad se comunique conmigo. Como les había mencionado hace un momento, en el buzón electrónico ustedes van a recibir las notificaciones de la entidad si es que hay algo que ustedes tienen que modificar en su trámite. En el buzón electrónico también van a poder recibir las notificaciones de pago. Digamos que han hecho un pago, un trámite que requiere un pago. Allí, en el buzón electrónico, la entidad se va a comunicar con ustedes para indicarles cuánto es el monto que tienen que pagar por ese trámite. Y de hecho, todos los trámites inician solo en el momento del pago. ¿No? O me corrijo, todos los trámites que tienen pago, que requieren un pago, inician justo en el momento en que yo hago el pago, el abono en el banco. Y a partir de ese momento, cuando yo hago el abono en el banco, es que esta entidad me genera el número SUSE, la solicitud única de comercio exterior, no antes. ¿Bien? Ok, la cuarta pestaña, una consulta técnica, básicamente es una pregunta a una entidad. ¿Ya? Yo entiendo que muchos de ustedes de repente les ha pasado que llaman a las entidades, tratan de comunicarse con un área en específico y a veces las entidades paran tan ocupadas que no contestan. Entonces, para eso es que el sistema tiene esta parte de consultas técnicas. Ustedes aquí básicamente lo que hacen es seleccionar una entidad, bueno, por ejemplo, Digemit, y hacen una nueva consulta técnica. Y hacer una nueva consulta técnica básicamente es hacerle una pregunta a la entidad. Una pregunta que es de entrada netamente técnica, ¿no? Que hay un especialista que te va a responder sobre este tema en particular, ¿no? Estoy haciendo un ejemplo, por ejemplo, con la entidad Digemit. Puede ser ingreso, salida, tránsito, digamos que sea una importación. Acá nos va pidiendo datos del sistema, ¿no? País de origen, me da una lista de países, país de procedencia, uso, descripción comercial, pero lo más importante de este formulario es que yo pueda ingresar la consulta, ¿no? En la parte de abajo me da algo así como la opción de escribir un correo y me dice el asunto, cuál es el asunto de mi consulta técnica y cuál es la consulta concreta. Una vez que lleno esto, lo grabo y se envía. Y la entidad obviamente le llega esto como un sistema de tickets que va atendiendo poco a poco. En muchos casos es mejor que hacer simplemente una llamada hacia la entidad porque ellos están pendientes del sistema y de los trámites que tienen ingresados y que tienen que atender de los administrados. Muy bien, eso lo vamos a ver posteriormente. Y por último, la parte de servicios tiene algunos temas complementarios que nos van a ayudar a poder dar seguimiento a nuestros trámites, como la trazabilidad, hacer nuestros pagos con procesos bancarios, se puede pagar en línea. En la lista de mercancías restringidas, que es lo primero que hemos visto casi al inicio de la ponencia, la programación de inspecciones es un tema que tiene que ver bastante con SENASA y con SUNAT, y hay un tema de encuestas y exámenes que nos ayuda para el tema de las capacitaciones, que esto es básicamente para si es que ustedes estuvieran haciendo un taller, que dicho sea de paso, hay talleres gratuitos donde ustedes pueden llevar esta misma ponencia, pero haciendo ejemplos en una máquina para que puedan resolver los ejemplos y preguntar sobre un tema en particular. Estos talleres se dictan todos los jueves de 3 a 6 p.m. en ADEX de San Borja y son gratuitos. Entonces, previa inscripción con los correos que les voy a dar, pueden llevar este taller, ¿no? Y estos talleres son dirigidos. De hecho, la ponencia de hoy día es un poquito más genérica acerca de toda la plataforma, pero hay un rol publicado donde ustedes pueden ver cuáles son los talleres y cuáles son las especialidades, ¿no? Tengo cronograma y capacitaciones, estoy en la página de la BUCE. Están las fechas y los horarios, usualmente son de 3 a 6 p.m. en ADEX, son gratuitas, también aquí en PROMPERÚ. Pero fíjense que a diferencia de esta ponencia, aquí son más dirigidos. Por ejemplo, el 10 de mayo yo tengo de la especialidad de Digemit, dispositivos médicos.
¿ya? Y en la medida de lo posible se procura llevar un especialista. Yo sé que a veces no tienen tiempo y a veces no van, pero ya tanto hemos dictado las capacitaciones que los mismos expositores ya más o menos que conocemos el tema y podemos resolver bastantes preguntas técnicas. Si no se pudiera, lo que hace es, se anotan las preguntas técnicas y después se les responde por correo electrónico. Pero bueno, pueden ver, por ejemplo, el 17 de mayo hay una exposición sobre cuarentena vegetal, esto tiene que ver con SENASA. El 24 de mayo hay una sobre cosméticos, productos de higiene, justo sobre el tema que me estabas preguntando. Seguramente ahí se ve un trámite específico sobre cosméticos, cómo se importa, cómo se exporta. ¿Ya? Tengan en cuenta este rol de capacitación. Y no se olviden, está en la página principal de la BUCE, en el vínculo que dice cronograma de capacitaciones Lima. ¿No? Hay también un cronograma de capacitaciones en regiones, y que está publicado también en la página de la UCE. Muy bien. Nosotros estábamos en el sistema de pruebas y estábamos revisando todas las pestañas que tenemos en el sistema. ¿Bien? Ok. Como les había mencionado, en la parte primera, en la pestaña que dice solicitud única de comercio exterior, es la primera ventana que tenemos hacia la entidad para poder hacer nuestro trámite. Entonces, vamos a elegir un ejemplo sencillo. Lamentablemente acá no podemos hacer uno de cosméticos porque es bastante largo, pero digamos, podríamos hacer un ejemplo con SENASA de importación de fitosanitario o exportación de fitosanitario. No sé que tengan ustedes alguna otra sugerencia, algo más sencillo de repente. ¿Sí? Podemos hacer uno de SENASA, ¿no? ¿Bien? Sí. Solo es para mercaderías restringidas. De hecho, son la mayoría de los productos, son la mayoría, en su mayoría son restringidos. ¿Ya? Siempre una importación, una exportación, por lo general requiere de la opinión técnica de un especialista de una entidad. ¿Ya? Finalmente, quien te va a ayudar a definir eso es la lista que les he mostrado en el vínculo de servicios, o también llamando a la misma entidad, ¿no? Ellos te pueden ayudar a definir si un producto requiere de su autorización o no. Ya, en el caso de textiles, como te mencionaba, no son necesariamente restringidos, pero por ejemplo, ¿no? Si fueran, digamos, exportación de textiles de Vicuña, ¿ya? Entonces, ¿cómo yo sé a dónde dirigirme? Pues, yo en principio sé que la Vicuña es una especie CITE, es una especie protegida, pero digamos, ¿no? Si yo tengo la inquietud de trabajar con Vicuña o alpaca, digamos, voy a poner aquí, Vicuña. Lo más concreto posible, no lo hago muy específico porque si no, no me bota nada el sistema. Y fíjate que en este caso, digamos, si es un textil, se me ocurre que puedas trabajar con Vicuña, el permiso te lo tendría que dar Serfor o te lo tendría que dar SENASA. ¿Ya? En el caso de Serfor, si es que es fibra o si son prendas ya de Vicuña. Y en el caso de que sea solo pelo fino, bueno, entiendo por un tema sanitario, que es cargado o no cargado, lo tendría que dar SENASA. ¿Bien? Muy bien, entonces voy a hacer un ejemplo sencillo, bastante rápido, acerca de SENASA. ¿Ya? SENASA es una entidad que trabaja con los permisos fito y zoosanitarios. ¿No? SENASA se encarga de finalmente a tu exportación ponerle un precinto de revisión fitosanitaria que es verificado en el país de destino, es decir, que cuando llega a aduanas del país extranjero, verifican que esté precintado por esta entidad y que tenga la autorización de la entidad para ser exportado. De hecho, todos los países tienen una entidad relacionada que vela por la idoneidad de los productos que han sido importados en materia fitosanitaria y zoosanitaria. O sea, tiene que haber una entidad que vele porque estos productos sean inocuos, que sean, si van a estar en contacto o van a ser consumidos por personas, tienen que cumplir con ciertas características. Bien, entonces, a eso se dedica SENASA, tanto en la parte vegetal como animal. Y uno de los trámites más conocidos es la, por ejemplo, importación de productos fitosanitarios. Por ejemplo, podría ser importación de frutas de Chile o podría ser exportación de palta, no sé, se me ocurre a Italia. ¿No? Entonces, este es un ejemplo sencillo que vamos a procurar hacer y lo vamos a hacer en el sistema y una vez que lo culmine, si hay alguna pregunta o quieren revisar algún otro trámite, lo podemos seguir. Bien, sí.
No necesariamente, no necesariamente. Me estaba preguntando, no sé si has escuchado, para que un producto sea considerado restringido, ¿es necesaria una cantidad mínima de importación? No necesariamente, ¿no? A veces por una cantidad pequeña igual te van a pedir, porque no es tanto por la cantidad que importes o que exportes, sino por lo riesgoso de este producto. ¿Sí? Puede tener, por ejemplo, en el caso fitosanitario, ¿por qué es que se da el control fitosanitario de SENASA? Porque un producto, por más pequeño que sea, puede alterarte la fauna y la flora a nivel local. O sea, tiene un impacto definitivamente el hecho de traer un producto de otro lugar que no es local. Inclusive a nivel de regiones, no sé, cuando se viaja, digamos, por bus, la misma SENASA está en los terminales y te dice, por favor, no traigas fruta por el tema de la mosca y la fruta, ¿no? Entonces, imagínate si eso es a nivel regional, a nivel internacional con mayor razón. Entonces, no es tanto las cantidades, sino cuál es el impacto que puede tener esta importación o esta exportación, ¿no?, en el extranjero. Ahora, eso es en el caso de, estoy hablando de fitosanitarios o sanitario de SENASA, pero por ejemplo, si tú quieres importar celulares de China, ya estamos hablando de un tema tecnológico, el permiso te lo tendría que dar el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, que tiene que ver con todo el tema de transportes y telecomunicaciones. En este caso, los aparatos de celulares afectan el espectro radioeléctrico de una nación. Por tanto, la opinión para que tú puedas importar esto tiene que ser del MTC. Ahora bien, si tú puedes traer en pequeñas cantidades, sí, siempre y cuando no vayas a comercializarlos. ¿Ya? Por ejemplo, para traer, tú como persona natural puedes importar hasta 5 equipos en un año. ¿Ya? 5 equipos en un año, como persona natural. Pero si tú quieres ya ser una persona que trabaje con eso y los venda, estos equipos celulares, tendrías que ser una casa comercializadora, que es otro trámite que está dentro de la BUCE. ¿Ya? Entrar al MTC, primero hacer tu registro como casa comercializadora, y una vez que tengas tu registro, te vales de esta autorización para hacer la importación, digamos, de un lote de 1,000 celulares para que los puedas vender. ¿Ya? Entonces, claro, en este caso, sí, ¿no? Sí, más o menos tiene que ver con lo que me has dicho, ¿no? Se puede, es restringido cuando son en pequeñas cantidades, no es necesariamente por la cantidad, ¿no? De todas maneras, hasta para 5 unidades como persona natural vas a necesitar la autorización. Pero si ya quieres vender un poco más, tienes que hacer, en este caso, al MTC, un trámite adicional. Sí, dígame. Ya. Una consulta, por ejemplo, para el tema de mercancía restringida, la hoja de seguridad que se le conoce, o MSDS o datasheet, que es lo que, digamos, el documento que elabora el vendedor, ¿no?, para determinado producto, va a depender, por ejemplo, de qué tan bien elaborado, estructurado esté este documento para que cuando la mercadería llegue a su destino pueda ser considerada o no restringida, o no tiene nada que ver esa hoja de seguridad. No, en principio ya el artículo está definido, de acuerdo a la entidad, como restringido o no restringido. No depende de la hoja de seguridad. La mayoría de artículos ya han sido traídos, a no ser que requieran una homologación. Ya, volviendo al caso del MTC, cuando un producto es nuevo para ingresar a la nación, necesita de una homologación. Es decir, necesita que la entidad revise si ese producto va a afectar de alguna forma a algo que tenga que ver con transportes y comunicaciones en la nación. ¿Ya? En este caso no hay ninguna, si este artículo nunca ha ingresado a la nación, necesita de una revisión exhaustiva del MTC para definir si un producto es restringido o no. Pero no depende de la hoja relacionada, ¿no?, sino es un estudio que ha hecho previamente la entidad. Una consulta, si es que voy a enviar muestras o participar de ferias... Perdón, un poquito más cerca, no te escucho. Si es que voy a enviar muestras al extranjero o participar de ferias, ¿los requisitos a cumplir son los mismos por las mismas entidades o...? ¿O son menores? Ya, no, siempre dependiendo del artículo que vayas a trabajar. No sé si te he entendido bien la pregunta, tú quieres mandar una muestra para ferias. En algunos de los TUPAS he visto tránsito internacional, no, decía exportación temporal, creo, para un tema de ferias. Me parece que lo he visto en Digemit, perdón, en Digesa. Ya, me tendrías que hablar de qué producto en particular. Por ejemplo, palta. ¿Palta? Habría que buscar en el TUPA de la entidad, pero sí estoy consciente de que existen algunas salvedades cuando son productos de muestra. Claro, porque ¿ya? En este caso, o sea, el producto va y no va a ser para venta, no va a retornar. Claro, en este caso sería un tránsito internacional, no necesariamente va a ser una exportación definitiva. Ajá. ¿Ya?
En realidad yo te invito a que tú revises, y vamos a verlo ahora también, los TUPAS de las entidades. En este caso sería de SENASA. Entonces lo que tienes que hacer es entrar a la página web de SENASA, poner TUPA SENASA y darte una leída al TUPA de SENASA o en la misma USA que ya están justamente extraídos aquellos TUPAS que tienen que ver con comercio exterior. ¿Ya? Y ahí me parece haber visto por allí una autorización de salida para exposición, feria o algo por el estilo. ¿Ya? Pero ojo, siempre requiere una autorización. No es que tú saques la mercadería porque es solo para una muestra y no te van a revisar. No, sí necesitas de una autorización. Buenas tardes. Para importar como persona natural lo que es calzados, ¿se necesita permiso o licencia? No, porque básicamente es calzado es hecho de cuero. A no ser que tenga algún producto, digamos, sea un cuero sintético que sí pues pueda afectar de alguna forma. En este caso sería Digesa, ¿no? Quien tiene que velar por la seguridad de este producto. Pero sí. No, en principio no, los productos de cuero o de zapatos no necesitan. Si fuera de una marca X, por ejemplo, Nike o Adidas, de marcas reconocidas. Me parece que no tampoco. No soy especialista, pero me parece que no. En todo caso, al final yo les voy a dejar mi contacto para que ustedes puedan dirigirse ahí y yo con más paciencia puedo revisar la pregunta y responderles al correo electrónico. Gracias. Bien. Hola, buenos días. Buenos días. Una consulta. Una vez efectuado el trámite y pagado ante el BUCE, ¿en algún momento de esta casilla figura el tiempo de demora de gestión en cada trámite? Sí, o sea, que cada entidad se toma. Sí, sí. De hecho, esto depende de la entidad, ¿no? Y depende del TUPA. Ahora que vayamos a hacer un ejemplo, en la parte, bueno, por ejemplo, lo que sacamos hace un momento de Digemit, digamos que yo fuera a hacer una nueva solicitud o de SENASA, en la parte de aquí, siempre te va a especificar una especificación de pago y un plazo. ¿Ya? Y este plazo tiene que ver con la cantidad de días como máximo que se tiene que tomar la entidad para responderte. En el caso de Digemit, aquí te dice 60, 180, porque son temas delicados, ¿no? Pero, por ejemplo, en el caso de SENASA, que ahora vamos a hacer un ejemplo, son 7, 5 días, ¿no? A veces también la entidad se toma demasiado tiempo y no te responde. Y ahí entra a tallar un tema de silencio administrativo, para lo cual vamos a revisar un poquito acerca del TUPA, que es un silencio administrativo, cuándo es positivo, cuándo es automático, cuándo es negativo. ¿Ya? Lo vamos a ver en un momento. Gracias. ¿Hay algunas preguntas virtuales? A ver. Buenos días. La primera consulta es, como una persona natural y que quiero importar artículos para bebés, ¿a qué entidad recurro? Para bebés, artículos para bebés. ¿A qué entidad tendría que recurrir? Ya. En principio te diría Digesa, ¿ya? Porque Digesa se encarga de temas de seguridad de juguetes y temas de bebés, pero también por ahí podría haber algo de Digemit, por ejemplo en el caso de pañales, ¿ya? Y cremas. Sí, básicamente es eso. Digemit, cremas, pañales y Digesa si son productos para juguetes o digamos estas cositas para los bebés. Sí, son dos entidades básicamente, Digesa y Digemit. Martín pregunta, como persona natural con RUC, ¿hasta qué monto en soles o dólares se puede exportar? Además, ¿a qué cantidades si es solo exporta fácil, a diferencia como empresa jurídica? No hay un monto máximo de exportación o de importación. Pero por exporta fácil entiendo que sí hay un monto, se maneja un monto, no estoy seguro de cuál es el monto, $5,000. $5,000 me dicen por aquí. Pero en la BUCE no, de hecho la BUCE es la vía oficial para importaciones y exportaciones y no tiene límite. Y la última pregunta, porque prácticamente creo que ya la mencionó, ¿ante qué entidad tramito un certificado de origen? Ah, ok. Los certificados de origen son emitidos por la Cámara de Comercio, por la Sociedad Nacional de Industrias o por ADEX. ¿Ya? Estas son entidades que se apoyan, en las que se apoya el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo para que sean emitidos los certificados de origen. Ahora bien, en las regiones no necesariamente vas a encontrar un ADEX o vas a encontrar una de estas entidades. Por lo tanto, la región más próxima que tenga presencia de una Cámara de Comercio o una Sociedad Nacional de Industria sería la que te emite el trámite. Sí, señor. Mire, yo tenía un amigo acá que venía y ya no viene,
Él trajo celulares. Bueno, volviendo al tema de celulares, ¿no? Trajo 5 celulares. Iba a traer 10, felizmente que trajo 5, porque como no investigó bien, pero cuando llegaron los 5 por HDL, solamente permitían 3 por año. Entonces, el permiso que hay que sacar restringido es previo, antes de que embarquen. Claro. No es cuando viajan ni cuando llegó, no, tamales. Claro. Entonces, el señor se metió en un montón de problemas porque HDL, ¿sabe? El almacenaje de HDL es carísimo. Se terminó el trámite, lo sacó y le costó pues un ojo en la cara, ¿no? Y total no negoció nada ni pudo hacer nada tampoco. Uh-huh. Ya, eso para aclarar nomás. Sí, básicamente como aporte está bien dado. Sí, todo permiso tiene que ser previo, obviamente antes de la importación, ¿no? Sí, por eso se dio el problema básicamente. Ok, bien, entonces para continuar con el tema vamos a hacer un ejemplo sencillo de Senasa, de importación, de fitosanitario. Y muy bien, pueden si quieren tomar apuntes para empezar el trámite. Lo que yo tengo que hacer es ingresar entonces a la parte donde dice solicitud única de comercio exterior, SUCE en siglas. En la parte de aquí, lo primero que hace el sistema es mostrarme todos los trámites que yo tengo pendientes. No tengo ningún trámite pendiente. Escojo la entidad, en este caso voy a escoger Senasa, es un ejemplo sencillo que voy a hacer. Y de hecho, yo les voy a pedir que no se basen mucho en los datos del ejemplo, voy a llenarlos como datos de ejemplo, ¿no? Algunas cosas rápidas, no son datos reales. Escojo Senasa y voy a poner nueva solicitud. Y lo que están viendo aquí es básicamente el TUPA de la entidad, pero con todos aquellos trámites que tienen que ver con comercio exterior. Voy a hacerlo un poco más grande porque sé que no se lee. Muy bien. Y veamos, una revisada rápida. Por ejemplo, tengo el TUPA CBE01, que pertenece al formato Senasa 22, cuyo nombre es Certificado Fitosanitario para la Exportación o Reexportación de Plantas y Productos Vegetales y Certificación de Exportación para Productos Procesados e Industrializados. Básicamente, este formato, este trámite, me sirve para que yo exporte fitosanitario. ¿Qué es un fitosanitario? Básicamente, plantas o productos vegetales que yo quiero sacar al extranjero. Valga decir, yo quiero exportar mango, yo quiero sacar palta, yo quiero trabajar con frutos de cualquier naturaleza, con quinoa. Todos esos productos van a requerir de este certificado fitosanitario como un requisito previo para que esto pueda salir de aduanas, para que esto pueda salir embarcado hacia el extranjero. Bien, este trámite me cuesta 43 soles 20 y tiene una duración de 7 días. ¿Ok? Este es uno de los ejemplos que podemos hacer. Entonces, lo que podemos hacer es, vamos a dar una revisada rápida a esto. Por ejemplo, tengo la certificación fitosanitaria de lugares de producción y su modificación. Fíjense, no es un tema directamente relacionado con el comercio exterior, pero tiene algo que ver en el fondo, ¿no? O sea, ya los lugares de producción se basan en los trámites que yo pueda hacer en la ventanilla para posteriormente hacer los trámites de exportación e importación. Tengo inspección del tratamiento hidrotérmico, certificación de este tratamiento de frío para productos vegetales, modificación de la autorización. Voy a buscar un trámite de importación de fitosanitario porque es un trámite sencillo, rápido, que podemos hacerlo como ejemplo. ¿Ya? Me parece que era el TUPA 41. Muy bien. Ahora, este es el CBI01, Senasa 41, es un permiso fitosanitario de importación. Este trámite me cuesta 61 soles y tiene un plazo de un día. Escogí este trámite porque es sencillo, vamos a poder ver todo el flujo, todo el completo de este trámite, cómo termina y cómo nos emiten incluso el certificado, el documento resolutivo. ¿Ya? Para iniciar el trámite, básicamente lo que hacen ustedes es escoger el hipervínculo, es decir, las letras que están subrayadas, usualmente de color rojo, ese es el hipervínculo, ¿no? Donde el cursor se vuelve una manito, ¿no? Entonces, fíjense que el TUPA y el formato no son hipervínculos y finalmente el nombre de lo que yo quiero sacar, lo que está subrayado en color rojo, es el trámite. Ahí yo le doy clic. Y lo que va a hacer el sistema a continuación es tratar de guiarme paso a paso para que yo pueda culminar el trámite. ¿Ya? Entonces,
Fíjense que nos dice, para iniciar el registro de esta solicitud, verifique los datos de esta pestaña, datos del solicitante, y seleccione guardar formato. ¿Okay? Este es el permiso fitosanitario de importación. Digamos que yo quisiera traer, manzanas de Chile o podría traer uvas de cualquier otro país, ¿ya? Y ahí vamos a tocar algunos ejemplos importantes de una importación fitosanitaria. Lo que tienen que hacer aquí es verificar estos datos, ¿no? Ya, ok, yo trabajo en farmaindustria, esta es mi dirección, este es mi teléfono celular. Si hay algún dato que no corresponde, recuerden que este es un trámite de comercio exterior, tendrían que comunicarse ante SUNAT para que SUNAT modifique los datos que están aquí. ¿Por qué ante SUNAT? Porque recuerden que yo ingreso a la BUCE a través de la SUNAT, a través del sistema de login de la SUNAT. Muy bien. Voy a seleccionar el representante legal, cualquiera, porque es un ejemplo. ¿Por qué tengo que escoger un representante legal? Porque estoy trabajando como trabajador de una empresa, ¿no? Estoy trabajando bajo el RUC de Farmaindustria. Si yo fuera un importador natural, simplemente aparecería mi nombre, ¿ya? Pero quiero que se fijen que más allá de estos datos que estoy llenando, el sistema procura que sea sencillo su llenado y darme las pautas para que yo pueda continuar. Lo que he hecho es simplemente completar los datos faltantes y lo que voy a hacer ahora es guardar lo que he avanzado, ¿no? Y a partir de aquí, toda la forma de trabajo del sistema tiene esas características. Guardo la modifico la información, guardo la información y continúo con mi trámite. ¿Ok? Lo que he hecho hace un momento es iniciar el trámite, verificar la información, escoger un representante legal y continuar con el trámite. Siempre se trabaja de izquierda a derecha, pasando por todas las pestañas que me aparecen en la parte de acá abajo. ¿Bien? En este caso en particular es la importación de un producto fitosanitario, pero podría ser la importación de medicamentos. ¿Ya? No necesariamente van a ser las mismas pestañas, van a ser obviamente distintas pestañas, y me va a pedir cada pestaña cosas distintas de acuerdo a lo que la entidad nos ha indicado que pida. Este es un trámite bastante sencillo, por eso lo he elegido, ¿ya? Pero no quiero que se queden con la idea de que la BUCE y mercancía restringida sí sirve para importar plátanos de no es eso, ¿no? Estamos viendo un caso particular de un trámite específico. Muy bien, punto importante es la zona de mensajes que nos ha aparecido en la parte de arriba. Esta zona de mensajes nos ayuda para ver cuáles son los pasos que me faltan para que yo pueda terminar mi trámite, sea de importación, exportación, con SENASA, con DIGESA, con cualquiera. Siempre vamos a tener esta zona de mensajes. Y esta zona de mensajes sirve para dos cosas. Me dice el resultado de lo que acabo de hacer. En este caso he grabado la información con éxito. He grabado mis datos, he verificado que todo está correcto y me indica qué es lo que falta para que yo termine el trámite. Me faltan cuatro cosas. Tengo que ingresar un producto. Obviamente tengo que decir cuál es el producto que voy a importar al sistema. Tengo que seleccionar al menos un país de origen, de dónde lo voy a traer. Tengo que poner un uso del producto, para qué lo quiero. Y tengo que seleccionar un país de procedencia. Todos los trámites de la BUCE en mercancías restringidas siempre van a tener una guía. Una vez guardada la información inicial, siempre van a tener una guía que nos va a ayudar a nosotros paso a paso a saber cuándo ya está listo mi trámite para que yo lo pueda transmitir. ¿Ya? Entonces, si ustedes hacen la comparación de este trámite en un escenario real, es como si estuvieran parados frente a la persona en mesa de partes de una entidad. Y a la persona le tienes que entregar tus documentos, tienes que entregarle la solicitud, tienes que entregarle tu pago, y esa persona te va a recepcionar todos estos documentos y va a hacer un file, va a hacer un expediente y va a empezar tu trámite. Del mismo modo, el sistema te está solicitando las cosas que tú tienes que ingresar, y fíjate que en la parte de aquí, este botón que dice transmitir está deshabilitado. Quiere decir que yo no puedo enviarle nada a la entidad porque obviamente no le voy a mandar algo incompleto, ¿no? Tengo que completar todo para poder enviar. Bien, una vez que he empezado con los datos, voy a pasar a la siguiente pestaña, es lo más lógico. Voy a productos. Y en la parte de aquí es donde yo voy a indicarle qué producto es el que yo quiero importar. ¿Ya? En este caso particular de una importación fitosanitaria. Entonces voy a presionar aquí donde dice nuevo producto. Me salió una pantalla donde me da la opción de buscar el producto. Fíjense que yo no puedo escribir aquí, ¿ya? Entonces, hay un buscador relacionado, una lupita donde yo puedo presionar clic, que básicamente me va a servir para que yo obtenga la partida arancelaria de este producto. La partida arancelaria es la identificación internacional de un producto. Es una convención internacional en la que todos los países se han puesto de acuerdo para poder identificar los productos con una cierta cantidad de números. Bien, como yo obviamente no me voy a aprender los números, lo que tengo que hacer es poner la descripción. Ya, digamos que quisiera importar uva. Ya, entonces me ha salido en la parte de aquí uva congelada, uva fruta fresca,
voy a escoger esta, su partida nacional, se me llenan todos los datos automáticamente, pero importante, hay que indicarle el peso neto en kilogramos, ¿no? Digamos que voy a poner 3 toneladas de uva. ¿Ya? ¿En qué tipo de envase? Pues escojo que esto va a venir en cajas. Y la cantidad de envases, pues vamos a traer esto en unas 20 cajas. ¿Ya? Una vez que he completado, recuerden, se modifica la información y siempre guardar la información si no la pierdo. Bien. Quiero que se fijen que después de haber guardado esto, me ha aparecido automáticamente una pestaña adicional. ¿Ya? Entonces, siempre tienen que estar pendientes de las pestañas que tienen en pantalla. Nosotros ahorita estamos en una pestaña que decía productos. Y dentro de esta pestaña me ha aparecido una nueva adicional al darle guardar el producto. Ok, he indicado que voy a importar uva como fruta fresca, 3.000 kilogramos, 3 toneladas, y van a venir en 20 cajas. Esta pestaña adicional de puntos de ingreso me va a servir para indicarle al sistema por dónde va a entrar esta mercadería de Perú. Bien, entonces, puesto el control de ingreso, y acá nos da las opciones, ¿no? Nos está mostrando todos los puntos de control del país que tenemos mapeados en el sistema. Entonces, digamos, si esto es una importación, digamos que fuera de Chile, pues tendría que entrar por Tacna, ¿no? Santa Rosa, Tacna. Selecciono esto y presiono el botón agregar. Ya está aquí. Muy bien, he agregado esto, he cerrado la pantalla. Y ya tengo en la parte de productos la cantidad y el producto que yo quiero ingresar por el puesto fronterizo de TAC. Bueno, esto es un ejemplo concreto de algo que estoy inventándome ahora, ¿no? Pero siempre es importante en cada una de las pantallas del sistema leer qué es lo que nos dice la entidad acerca de los trámites que estamos intentando hacer, ¿ya? Fíjense que en este caso, SENASA nos está poniendo un mensaje que dice: los productos deben contar con un mismo requisito fitosanitario, caso contrario su expediente puede ser observado y solo se le atenderá un producto. ¿Qué es eso de requisitos fitosanitarios? Si soy una persona que primera vez voy a hacer una exportación, pues lo que tengo que hacer es caso al sistema, consultar los requisitos fitosanitarios aquí. ¿Ok? Entonces vamos a hacerle caso. Esto no es parte de mercancías restringidas, esto es una ayuda de la misma SENASA. Pero miren, nos está guiando a una pantalla donde me pone que es una importación, exportación, tránsito internacional. Digamos que voy a poner aquí el producto. Muy bien, escojo aquí uva fruta fresca. ¿Qué aplicación es comercialización? País de procedencia. Fíjense que solo hay 3 países posibles de los cuales yo puedo importar uva. ¿Ya? Y muchas veces nos preguntan, pero ¿por qué yo quiero traerla de Tailandia? No se puede, pues, o sea, si finalmente es SENASA, la entidad competente, quien define cuáles son los requisitos fitosanitarios en un estudio que he hecho previamente con los países de destino o de procedencia, ellos son la entidad competente quien te va a determinar cuáles son los países de los cuales tú puedes importar o exportar algo. ¿Ya? Yo varias veces he tenido estas consultas, ¿no?, en las capacitaciones. ¿Por qué no me aparecen todos los países? En este caso es porque la entidad competente es quien ha hecho el estudio y quien te va a determinar cuáles son los países de donde puede venir un producto. En este caso voy a ponerle Chile y presiono el botón de mostrar requisitos. ¿Okay? ¿Qué son los requisitos fitosanitarios? Básicamente son las reglas que tiene que cumplir un producto para ingresar a una nación. ¿Okay? ¿Y qué requisitos fitosanitarios, después de haber hecho esta búsqueda, tiene la uva como fruta fresca? Pues estos de aquí, ¿no? Producto, país de origen, uso, destino, estado, autorizado. ¿Qué requisitos tiene? Vendrá amparado por un certificado fitosanitario. ¿No? Básicamente lo que me está diciendo es que la entidad que emite los requisitos fitosanitarios en el país de origen te tiene que emitir un certificado fitosanitario oficial. Sin eso no puede ingresar a la nación. Y cada uno de los productos, en este caso fitosanitarios, va a tener distintos requisitos fitosanitarios. ¿Ya? A eso se refieren los requisitos fitosanitarios. Pero quiero que se fijen en el sistema que decía: los productos deben contar con un mismo requisito fitosanitario. Caso contrario, su expediente puede ser observado. En otras palabras, yo podría solo importar por cada trámite un producto.
No, en este caso estoy haciendo un ejemplo de fruta fresca de uva, ¿verdad? Digamos que se me ocurre importar naranja. ¿Podría hacerlo en un mismo trámite? No lo sé. Tendría que cumplir el mismo requisito fitosanitario. Quiere decir que aquí, en la pantalla que me ha dado Senasa, tendrían que tener, digamos, el mismo código de requisito fitosanitario. En este caso, el código de mi requisito es 03. Ya, digamos que yo busque naranja. ¿Podría traerlo como fruto fresco? Sí, porque también cumple el criterio de que es el mismo código de riesgo fitosanitario. Bien, es decir, solo aquellos productos que cumplan el mismo requisito en una misma solicitud pueden ser mezclados. ¿Ok? Si no, solo se atiende un producto, que puede ser el primero. Bien, recuerden que este es un ejemplo que estamos haciendo rápido. Después, más adelante, de repente ustedes me proponen otro ejemplo y vamos a poder trabajar con otro tipo de productos, no solo fitosanitarios. Muy bien, ya he grabado eso, me voy a la tercera pestaña. Fíjense también que la parte de los mensajes ha disminuido. Al inicio tenía como 5 mensajes que me indicaban qué era lo que me faltaba. Ahora solo me falta escoger un país de origen, un producto, el uso del producto y un país de procedencia. Entonces, continúo con mi trámite. Voy a poner aquí el uso del producto y país de procedencia. Muy bien. ¿Qué uso tiene el producto? Difícilmente yo me comería 3 toneladas de uvas, es que es comercialización. País de procedencia, le pongo Chile. Simplemente completo los datos de sistema, grabo. Muy bien. Y no hay más. Fíjense que el botón que dice transmitir se ha activado. ¿Qué quiere decir? Que este trámite ya está listo para que yo pueda enviárselo a Senasa. Bien. Es decir, a partir de este momento, si yo presiono este botón de transmitir, lo que va a hacer Senasa es recibir este trámite y me va a indicar cuánto yo tengo que pagar por este trámite. ¿Ok? Ok, hasta ahí, si no tienen alguna pregunta, vamos a hacer este ejemplo para que podamos ver cómo es que culmina este trámite. He grabado toda la información importante y hay un tema más. Usualmente cada pantalla de la ventanilla única va a tener una pestaña adicional que dice requisitos adjuntos. Y un requisito adjunto básicamente es información, entre comillas, física que la entidad tiene que revisar. Ya, un requisito adjunto, por ejemplo, sería un croquis, sería una foto, sería un certificado escaneado. En este caso en particular de este trámite que estamos haciendo, es un trámite bastante sencillo, que es un mero formalismo. Vamos a pagar un trámite para que simplemente la entidad me emita el documento resolutivo para que yo pueda hacer el ingreso de este producto. Pero no hay por detrás un especialista que esté leyendo los documentos que le he mandado, ni que tenga que emitir una opinión técnica en base a un estudio. No es nada complejo. Esto es un formalismo porque es un pago que se hace para que la entidad me dé el documento resolutivo respectivo. Y de hecho van a ver ahorita cuando yo transmite y haga todo el trámite y la simulación de pago que me va a llegar la autorización de importación. Bien, una vez que está todo lleno y se habilita el botón de transmitir, presiono este botón. Y en la zona de mensajes, de hecho, solo me mantiene un mensaje, dice se transmitió satisfactoriamente la solicitud. Esta solicitud ya está en manos de Senasa. Y lo que va a pasar a continuación es que dentro de unos momentos, en el buzón electrónico, me va a llegar la especificación de pago. Si es que este trámite tiene pago, es requerido con un pago, que era 46 soles, me parece, dentro de un momento tendría que llegarme en el buzón electrónico este mensaje. Entonces, voy a ir ahí, a buzón electrónico. Todavía no ha cargado nada, pero vamos a esperar un momento a que nos llegue la notificación de pago. Sí. Ya. Un trámite, me está preguntando, si por eso reciben el micrófono para que todos escuchemos las preguntas. El trámite, ¿cuánto tiempo de vigencia tiene? Cuando yo tengo que hacer un trámite ante la SUCE, en realidad lo que caduca es el CPB, el Código de Pago Bancario. Ya, el Código de Pago Bancario es un número con el cual yo me voy al banco o hago mi pago a través de Internet y me vale solo 3 días hábiles. Quiere decir que si yo, digamos, este trámite el día jueves, yo tendría el viernes, el lunes y el martes para pagarlo.
Luego de 3 días, si no lo utilizas, nuevamente tienes que ingresar tu trámite. ¿Ya? Otra vez tienes que hacer un trámite para poder hacerlo. Ahora, sí, en este caso en particular, por cada importación que tú hagas, tú tienes que hacer un trámite. ¿Ya? Es decir que sí, efectivamente has llevado a buen puerto tu trámite, has importado lo que has querido y ahora tienes que, si quieres hacer una nueva importación, en este caso en particular de este ejemplo, sí tienes que hacer un trámite. Hay otros ejemplos, por ejemplo con Digemit, en los que tú te vales de un trámite de otra entidad que ya ha homologado, digamos, un producto en particular y no tienes que hacerlo. Entonces depende mucho de la entidad, depende del contexto, depende del producto. Para que tú sepas si es que esto tiene que volverse a hacer o no, ¿no? En este caso en particular, para este ejemplo, sí, cada importación requiere un trámite. Ya, en primer lugar, estamos viendo un ejemplo sencillo de trámite de importación. Ya no hemos visto de exportación, ¿ok? El trámite de exportación sí te espera, porque en el trámite de exportación, ahora vamos a ver un ejemplo rápido también, tú pones cuál es la fecha de embarque de tu producto, ¿ya? En este caso no, en este caso te espera el tiempo que tú, hasta el tiempo que tú decidas utilizar tu documento resolutivo. En el caso específico de exportación de fitosanitario, el mismo sistema te pregunta cuándo va a ser embarcado probablemente tu producto. Entonces, ahí tú ya tienes que tener una noción más o menos certera de qué fecha va a salir tu producto, ya en el caso de exportación. Recuerden que estamos viendo un ejemplo sencillo de importación. Sí, espero un segundito que le den el micrófono. Una pregunta bien puntual. Por ejemplo, yo tengo para importar, como usted muy bien planteó, uvas, naranjas, grosellas. Ahora, el primer punto sería, para tener yo la idea de que de Chile, de que Senasa lo ha trabajado, tendría que entrar yo a Senasa para ver exactamente todos los productos que ellos han, que están digamos, tienen certificación de Senasa como para poderlo importar. Sí, pero la ayuda que nos... Pero lo tengo que hacer a través de ustedes, porque ahí con ustedes sería un paso más, demoro más. Me pregunta la señora si es que ella quiere importar 3 productos vegetales específicos de Chile, ella le preocupa el hecho de que tenga que entrar a la SENASA para verificar si esos productos ya están validados, esa es la pregunta, ¿no? En realidad, no es ningún paso más, porque ya dentro de la BUCE, usted ha visto el vínculo donde usted hace la consulta en la misma página de la BUCE, que la lleva obviamente a un... Ya. Entonces, con el ejemplo que usted me ha dado, entonces yo pienso que si, por ejemplo, voy a importar dentro de frutas, varias frutas, es necesario sacar varios certificados, cada uno específicamente por una fruta, no. Dado que el requisito que dice usted no está dentro del mismo planteamiento una fruta con eso otra. Eso es importante. Para eso me refiero, punto uno. Punto dos, vamos nuevamente, quiero importar grosellas. Entonces, como ese producto prácticamente acá no lo conocemos mucho, entonces yo tendría que hacer la consulta a Senasa y después, si Senasa me dice no lo tenemos, entonces registrados, entonces yo tendría que hacer el trámite con Senasa para que esto tenga una posibilidad de entrar al país en un tiempo X, futuro. Eso es cierto, Entonces, quiere decir que con eso yo no puedo yo adelantarme, no puedo traer cosas nuevas hasta que Senasa no lo certifique como apto para la importación. Eso es cierto. ¿Y por qué sucede eso? Porque la entidad competente, quien decide sobre estos temas, finalmente no somos nosotros, pues es una entidad del Estado. Pero tanto, mi estimado señor, tanto tiempo ha pasado y Senasa no puede haber dado certificación, digamos, a todos los productos, en el caso de frutas de otros países latinoamericanos, o recién se lo están haciendo. Lo que pasa es que el tema es un poco más complejo que simplemente decidir si va a entrar un producto o no, porque hay que tener en cuenta los lugares de donde vienen estos productos, hay que tener en cuenta cuáles son las plagas que de repente han ocurrido, es un contexto internacional que no solo se basa en el hecho de que puedas traer una fruta determinada o un producto determinado, sino hay un contexto, ¿no? De repente han habido, algún tema de plagas en el extranjero, en esta parte. Es un tema vivo que ya, va ahora, actualizándose vamos con a el una, tiempo. Vamos a algo un poquito más lejos. El caso del salmón chileno. Acá en Perú
prácticamente no hay salmón chileno, porque el salmón chileno es carísimo y otra cosa que no lo traen. Entonces, ¿cómo sería? Nosotros tendríamos que traer, digamos, alveolos así, pequeñitos de salmón o hueveritas de salmón para ponerlas acá para que se desarrollen, ¿o cómo sería? Sí, también hay importación de muestras, me parece haber visto dentro de los trámites de SENASA, importación de ovas, no me acuerdo cuál es el nombre exacto, pero sí, sí se puede, hay que pedir la autorización respectiva y sí se puede. Ahora, el tema de lo que me indicaba del producto fitosanitario que tiene que cumplir el mismo riesgo, sí, en un solo trámite se pueden importar varios que tengan el mismo código de riesgo fitosanitario. Para eso nos da la entidad la forma de identificar si cumplen o no. Pero si serían de la misma familia, pero una cosa es uva vinífera contra otra cosa son arancha, sí, o sea, todo sí, lo que sea. Sí, naranja, probablemente no lo tengan, ¿no? Probablemente, ¿no?, tenga que ser otro trámite completamente distinto. Pero como digo, todas las entidades, el sistema en realidad no le ha quitado competencia a ninguna entidad, son las entidades las que norman y definen cuáles son sus procedimientos. O sea, finalmente la BUCE, Mercancías Restringidas, solo es un intermediario entre una entidad y ustedes, los usuarios, ¿no? Y sí, pues finalmente es la entidad la que decide, ¿no? Esas son normativas de la entidad. Porque prácticamente, por ejemplo, en el caso de Chile, ellos importan todo de Perú para luego exportarlo. Sí, entonces, ellos no tienen tantas restricciones como tiene SENASA. No sé si SENASA de Chile será igual que SENASA de Perú, pero SENASA de Perú es muy restringe mucho. Hay mucha restricción en cuanto a esas importaciones. En cambio, Chile, por el efecto de comercialización, sí tiene el campo más ancho, sí lo importa de Perú, pero con fines comerciales porque ellos a su vez lo exportan, ¿no? Claro. Sí, sí, tiene razón. Hay un tema ahí también de por medio de las entidades y las decisiones que se toman en cada entidad. No solo somos nosotros, ¿no? Finalmente son las entidades. Ricardo, buenos días. Una consulta. Bueno. En esta instancia del procedimiento que se está haciendo para tramitar este requerimiento, ¿es posible anularlo la solicitud? Sí, sí. Una solicitud en realidad se puede anular en cualquier momento. Incluso ya pagada, hay un botón que dice cancelar el trámite. ¿Ya? Pero eso obviamente es decisión del administrado, ¿no? En cualquier momento del proceso uno puede presionar el botón y cancelar el trámite. Tenemos tres preguntas en línea. La primera es, ¿para personas naturales que quieren importar una cantidad mínima necesita un certificado de restricción? ¿Un certificado de qué, perdón? De restricción. No sé qué es un certificado de restricción. Para cantidades mínimas, en temas fitosanitarios, sí se necesita un certificado de fitosanitario, no es de restricción. Martín pregunta, ¿puede solamente enumerar los documentos certificados y o permisos a tramitar para la exportación de plátano o algún otro producto perecible? El trámite por excelencia para exportación de un producto perecible fitosanitario es el registro fitosanitario de exportación. Era el primer TUPA que habíamos visto en la pantalla SUCE. Después de escoger la entidad, permíteme un segundo, en SENASA, al presionar nueva solicitud, ese es justamente el primer trámite, el permiso fitosanitario, a ver, nueva solicitud. Certificado fitosanitario para la exportación o reexportación de plantas y productos vegetales. Es este, el SENASA 22 TUPA CBE01. Con este se exportan productos fitosanitarios. Muy bien. Ok, estábamos revisando ya que en la parte de la consulta técnica habíamos transmitido nuestro trámite. ¿Y qué es lo que sucede? Ahora la entidad nos tiene que decir cuánto pagar. Bien, yo había leído en el TUPA que este trámite era 46 soles, creo. Pero en el buzón electrónico es ahí donde me llega lo que les había mencionado que caduca los 3 días, el código de pago bancario, o CPB. Me va a llegar como un correo electrónico, ¿no? Se ha generado un CPB de la solicitud tantos. Esta es la solicitud que acabo de hacer. Voy a hacer un poquito más grande para que puedan leer. Muy bien. Y este código de pago bancario, fíjense que es como una cartita, como un correo electrónico. Obviamente también me ha llegado a mi celular, si es que he registrado correctamente mi correo. ¿Y qué es lo que me dice? Me dice la entidad solicita el pago de una tasa por este TUPA, el formato SENASA 41, para esta solicitud, la que acabo de hacer, por el monto de 62 soles. Bien. Ok, tengo dos formas de pagarlo. En primer lugar, puedo imprimir esto y me puedo ir al banco, hacer mi colita y pagarlo. Pero ya muchas entidades bancarias
que, ojo, ya no se paga nada de esto en el Banco de la Nación. Ya todos los pagos que tienen que ver con trámites aduaneros, que tienen que ver con la BUCE, se hacen en la banca privada, en Asbank. ¿Ya? Entonces, estos pagos los puedes hacer en el Banco de Crédito, en el Banco Continental, en Banbif, en el Scotia, en cualquier banco privado. Simplemente basta acercarse e indicar a la persona de caja que se quiere hacer un pago aduanero. ¿Y qué se hace? Se lleva este CPD, que uno lo puede imprimir, ya que es básicamente un PDF, un documento, donde nos dice el monto que hay que pagar, me indica el código, que obviamente va a tomar, del cual va a tomar nota la persona que esté en ventanilla, va a recibir el dinero y una vez que efectúe el pago, que presione el Enter, que yo le entregué el dinero, este trámite recién inicia en la entidad. Porque hasta este momento, quien te ha respondido no es un especialista de la entidad, te ha respondido la computadora de Senasa. ¿Por qué? Porque la computadora sabe cuánto cuesta el trámite, ha recibido el trámite y te ha respondido con un mensaje que te indica cuánto tienes que pagar. En realidad, el trámite para que te generen tu SUSE inicia en el momento que yo pague este monto. Bien. Ahora, les decía que hay dos formas de pago. La primera, que es hacer tu cola e irte a un cajero, o hacer el pago a través de SUNAT en línea. La SUNAT tiene una pasarela de pagos que me permite hacer pagos a través de Internet. Y, como les decía, hace algún tiempo las entidades habían restringido un poco los horarios de recepción de los pagos físicos. Porque inicialmente nosotros pusimos una queja porque no entendíamos por qué hacían esto, pero tiene bastante sentido el hecho de que te restringan esto, porque si tenemos un sistema que venimos trabajando desde el año 2010, el cual ya ha avanzado bastante, no tiene mucho sentido hacer todo electrónicamente para que finalmente vayas a hacer tu cola, pues, ¿no? O sea, hay que tratar de que esto llegue a un tema netamente electrónico, porque es innegable. La ventaja de poder hacer trámites de esa manera es el hecho de que puedas, no sé, pues a las 3 de la mañana de un domingo ingresar y pagar tu trámite. Sí, no, obviamente que los bancos tienen periodos de atención, pero de todas maneras tu trámite ya estaría hecho y simplemente esperaría para que esto sea procesado. ¿Ok? Entonces, la ventaja de la BUCE para complementar todo es que se pueda hacer el pago en línea, ¿ya? Y que tú puedas ingresar tu trámite en cualquier momento. Por lo tanto, la BUCE funciona los 365 días del año. ¿Cómo sería el trámite en línea? Pues presionas aquí donde dice pagos en línea SUNAT. Estos son los bancos donde se reciben los pagos en línea. ¿Y cuáles son básicamente los requisitos? Básicamente es afiliarse a la solicitud de pago electrónico. Es decir, yo como empresa o como persona natural tengo que tener una cuenta de donde la SUNAT va a sacar este débito y va a hacer el pago automático. Esta solicitud de afiliación al pago electrónico es un formulario. Estoy entrando allí, fíjense que es un formulario. Este formulario básicamente se escoge el tipo de cliente, el RUC, qué banco es, qué tipo de cuenta, el número de la cuenta. Una vez que lleno esto es un formulario SUNAT, se envía este formulario. Y me parece que hay un trámite adicional que hay que hacer, creo que llevando el resultado de este formulario a la misma SUNAT para que esté afiliada a nuestra cuenta al sistema de la pasarela de pago. ¿Cuál es el propósito? Les repito, básicamente para que ustedes puedan hacer el pago a través de la pasarela de la SUNAT, ¿no? Aquí en iniciar sesión, esto ya es de la SUNAT, simplemente se ingresa al sistema de pago electrónico. Hay un manual también publicado en la BUCE, pero lo que nos va a permitir hacer el pago en línea y no tener que ir al mismo banco. Muy bien, si no desean hacer eso, recuerden que también podemos imprimir, como ya les había dicho, podemos imprimir el CPV, ir a un cajero y hacer el pago manualmente. Ya, para culminar ejemplo y redondear un poquito cuál es el flujo total de este trámite, voy a simular que he hecho el pago de los 62 soles y voy a copiarme este número para poder hacer la simulación. Este es el número del CPV que me acaba de llegar de Senasa. En la parte de servicios, en procesos bancarios, voy a hacer pago de CPV en banco. Ojo, estoy simulando, esto no es el pago electrónico, el pago por la pasarela. Simplemente voy a simular el pago para que podamos ver cómo va nuestro trámite. Estoy solo es por tema del ejemplo, ¿eh? No confundan, esto no es el pago electrónico. Simplemente es para temas de que pueda continuar con la exposición. Muy bien, he simulado el pago en el sistema. Y hasta el momento, ¿qué es lo que he realizado? He ingresado mi trámite,
he generado un borrador del trámite que se genera al momento de hacer la primera grabación, cuando he verificado los datos, he transmitido mi trámite, he recibido el CPV y he pagado mi trámite. Esos son los pasos que he hecho. A eso se le llama trazabilidad. Es decir, en cualquier momento yo podría verificar cuál es el estado de un trámite que yo tengo con alguna entidad y verificar cómo es, en qué punto del trámite se encuentra esta solicitud que he hecho a través de un vínculo que se llama la trazabilidad. Si yo entro a la pestaña SUSE, fíjense que yo tengo aquí un hipervínculo. Este es el trámite que he hecho, ¿ya? La entidad SENASA es el trámite CBE-01, es un permiso fitosanitario de importación. Ahorita está como estado pendiente de pago por el usuario. Dentro de un momento se va a actualizar. Va a simular que ha recibido el pago. Me ha generado ya un número de solicitud, pero todavía no tengo SUSE. Recuerden que la SUSE se genera al momento de que la entidad recibe mi pago. Y aquí veo este vínculo que dice trazabilidad. La trazabilidad básicamente es eso, poder darle seguimiento a mi trámite y ver en qué estado se encuentra para que yo pueda hacer cualquier acción sobre mi trámite. Muy bien, voy a entrar a trazabilidad. Y quiero que revisen una mirada rápida, ¿no? A las 12:40 de la mañana, a las 12:10 de la mañana hemos creado un borrador. A las 12:23 transmitimos la solicitud. 12:25 me generaron el CPV, donde me indicaban el pago. 12:40 han recibido la confirmación del pago, yo simulé el pago. Y a las 12:40 con 18 segundos, ese mismo segundo, se generó el número SUSE. ¿Ya? Esta es la trazabilidad de mi trámite. Fíjense incluso que en un entorno real, recuerden que estamos en un entorno de pruebas, les puede salir el área y la subárea que tiene tu trámite. En otras palabras, tú podrías comunicarte con la entidad si hay algún tema, un problema, puedes llamar directamente al área que te parezca. E incluso en algunos casos se muestra el nombre del responsable o el funcionario que está viendo tu trámite. ¿Ya? Pero recuerden que estamos en un ambiente de prueba. Muy bien. Voy a regresar a la pestaña SUSE, donde yo veo en resumen todo lo que estoy haciendo. Ahí me va a mostrar mi trámite. Obviamente el estado ya ha cambiado. Ya, y tengo mi permiso fitosanitario de importación registrado. Ha cambiado el estado, que es pendiente de respuesta de la entidad. ¿Por qué razón? Porque ya le he pagado. Ahora la entidad es la encargada de hacer, de tramitar esta solicitud. Se me ha generado un número de SUSE, es la 2018-30922. Incluso le han asignado un número de expediente. La trazabilidad ya debería verse todo esto. Tengo 0 días de trámite, quiere decir que este proceso recién iniciado el día de hoy. Y tienen la entidad como máximo un día para que responda esta solicitud. Bien. Dentro de un momento vamos a ver cómo me llega el documento resolutivo, es decir, la autorización para que yo pueda hacer esta importación. Pero quiero aprovechar este punto para que veamos el tema de los plazos que me habían preguntado por allí inicialmente. El tema de los plazos básicamente es cuánto una entidad se demora, cuánto una entidad puede demorarse en contestarme y qué acciones yo puedo tomar si es que una entidad se demora más de lo que estaba estipulado en el TUPA de la entidad. ¿Ya? En este caso, recuerden que el plazo es de un día. ¿Ya? Y este trámite en particular es un trámite automático. Quiere decir que es un mero formalismo. Yo he pagado el trámite y de forma automática el sistema me va a dar mi documento resolutivo. ¿Ya? Hay los trámites que no son automáticos, obviamente que dependen de la revisión de un especialista. Estos trámites, básicamente, si exceden el tiempo o el plazo que tienen para poder responder con los documentos resolutivos, dependen del silencio administrativo que esté especificado en el TUPA y que es lo que vamos a revisar en un momento. Ok, vamos a actualizar esto. Todavía no responde la entidad, esto es automático, pero aprovecho el tiempo que me queda para poder hacer la revisión del TUPE de la entidad. Muy bien, me habían solicitado sobre el tiempo que demora una entidad en responder. Yo voy a poner en un navegador Google, voy a poner TUPA SENASA. Y todas las entidades gubernamentales están en la obligación de publicar los textos únicos de procedimientos administrativos. En este caso, estoy
poniendo el de SENASA, porque es un trámite que acabamos de hacer, quiero que lo revisemos en la pantalla. Voy a entrar a la parte que dice texto completo. Y esta tabla que estamos viendo es básicamente el TUPA de la entidad. Voy a hacerlo un poco más grande. Entonces, lo que tiene el TUPA son básicamente los procedimientos de la entidad ante los cuales yo puedo presentar solicitudes. Por ejemplo, yo tengo el acceso de las personas a la información que posea o produzca el SENASA. Esto tiene que ver con transparencia. Esto no es un trámite de comercio exterior. Este trámite no lo van a encontrar en la UCE. Este es un trámite que pertenece al TUPA de SENASA. Pero ya te está indicando SENASA que puedes hacer este trámite, y este trámite lo puedes hacer presentando una solicitud dirigida al director de logística y presentando una boleta de pago o validación de pago en el sistema por el concepto de duplicado de documentos oficiales, ¿no? Todas las entidades siempre tienen un tema de transferencia de información mediante el cual tú puedes solicitar cualquier información que produzca esa entidad, ¿no? Y este es un trámite. Ahora, fíjate que tenemos cuál es el formulario que tienes que presentar, cuánto te cuesta este trámite, y esta es la parte que quería que revisemos, ¿ya? Siempre hay una parte de calificación en los TUPAS, y una calificación puede ser automática, como en el caso del trámite del ejemplo que estoy haciendo. Automática significa que es un mero formalismo y que el mismo sistema es quien te va a responder de manera positiva una vez hecho el pago. Pero si no es automático, tiene una evaluación previa que puede ser positiva o negativa. En el caso de que la evaluación previa sea positiva, entra a tallar lo que es el silencio administrativo positivo. ¿Qué quiere decir? Si una entidad tenía, por ejemplo, un plazo de responderte de 7 días y no lo hace en ese tiempo, tú lo primero que tienes que hacer es ir al TUPA de la entidad y verificar si el silencio administrativo es positivo o negativo. Si es que es positivo, tú puedes dar por aprobado tu trámite, así la entidad no se haya comunicado contigo. Así no te haya dado específicamente tu trámite, tu documento resolutivo que te autoriza hacer tu trámite ante aduanas. ¿Y esto por qué? Porque está normado por ley. El silencio administrativo positivo se ampara en una ley que indica que lo único que tú necesitas para hacer valer tu derecho es hacerte sellar en mesa de partes de la entidad una declaración jurada o un documento que indique, obviamente, que has hecho tu trámite y que, habiendo ya transcurrido el tiempo necesario para que la entidad te responda, vas a hacer uso de tu derecho de silencio administrativo positivo. ¿Ya? Entonces, no es necesario incluso que la entidad te responda. O sea, tú presentas esto y no vas a esperar a que sea todo un trámite y que te reciban esto. No, basta el sello de mesa de partes, y eso es tu prueba para que tú puedas hacer valer tu derecho de este trámite que no te han respondido. ¿Okay? Ahora, si el silencio o la evaluación previa es negativa, es la parte contraria, ¿no? Es decir, si ha excedido el plazo y no te han respondido, tú podrías ya dar tu trámite por denegado. ¿Ya? Esa es la diferencia entre la evaluación previa positiva o negativa. Muy bien. Adicionalmente, siempre en un TUPA van a encontrar información adicional como el plazo para resolver, en este caso 12 días, en este ejemplo que estamos viendo. ¿Qué más te da? El inicio del procedimiento en mesa de partes. ¿Quiénes son las instancias para la resolución de reconsideración o apelación? Te indica. Pero quiero que revisemos algún trámite de SENASA. Algún trámite de SENASA de comercio exterior. Entonces, voy a revisar el TUPA 41, el que estamos haciendo ahora. Muy bien, estamos haciendo este trámite. Es el ejemplo que estamos llevando. El permiso fitosanitario de importación de tránsito internacional de plantas y productos vegetales. Este trámite es una solicitud, requiere una solicitud dirigida al director de la subdirección de cuarentena vegetal y el pago por el trámite. Esta solicitud está representada por el trámite en la UCE que estamos haciendo. Es decir, yo no tengo que presentar esto, ¿no? Es el mismo trámite que estoy presentando a través de la UCE. ¿Qué es lo que se tiene que pagar? El pago por derecho de trámite. Si esto fuera de manera física, tú tendrías que acercarte a la entidad y decir, por favor, denme el formato CBI 01 y es el que llenarías para hacer tu solicitud, ¿no? Bueno, solo ya se ha resumido todo en la pantalla de la UCE. Cuesta 61 soles en el caso de importación y 43 soles en el caso de tránsito. Y fíjense que en la parte de aquí yo tengo que el silencio administrativo es automático. Ya quiere decir que este trámite se va a resolver por sí solo, de forma automática. Bien, entonces, habiendo revisado esto, voy a pasar a la parte del sistema. Ya deberíamos tener de forma automática nuestro documento resolutivo.
No, todavía no llega el documento resolutivo. Vamos a esperar un momento más mientras de repente hay alguna pregunta o podemos ver otro ejemplo. Pero una vez que llegue, este estado va a cambiar dependiente de respuesta de la entidad a este ya resuelto, y en la parte de documentos resolutivos vamos a tener un documento de R que básicamente es una hoja escaneada de SENASA con algunas firmas escaneadas que indican que el trámite que tú has solicitado está aprobado para que puedas hacer tu importación sin mayores problemas, ¿ya? Entonces, bien, hasta allí, esta es una visión general de cómo es la plataforma y la usa. Recuerden que hay talleres especializados un poquito más específicos de trámites que pueden llevar los días jueves en ADEX. Estamos haciendo un trámite sencillo, pero creo que todavía tenemos un poco de tiempo. Pilares, hasta las 12:30, creo. Ah, no, ya nos hemos pasado del tiempo. Bien. Entonces, bueno, ahora que hicimos un trámite sencillito, si no tienen alguna pregunta, quiero que quede esto básicamente como una visión general de todo el sistema. Sí. Elizabeth pregunta, mi producto es pisco y cada exportación o envío, ¿tengo que realizar el trámite BUCE? Ya, para temas que son fitosanitarios, sí, te pide efectivamente que tú tengas que tener un permiso por cada exportación que vayas a realizar. Y la última pregunta es, ¿qué permisos debo tener para exportar productos envasados de cocina peruana de marcas reconocidas, teniendo en cuenta que sería a través de Exporta Fácil sin pocas cantidades? Gracias. Bien, el tema de Exporta Fácil es una alternativa a la ventanilla única de comercio exterior. Básicamente sirve para pequeñas cantidades y en realidad no te piden todos los requisitos que te pide la ventanilla. En este caso no me ha dado mucha información la persona que pregunta, porque no sé productos de cocina peruana a qué se refiere, artículos hechos o de repente sazonadores. Si es temas que tienen que ver con comidas, pues obviamente el permiso lo va a dar Digesa. Siempre hay una línea bastante delgada entre SENASA y Digesa. Cuando un producto es manufacturado y para consumo humano, lo tiene que autorizar Digesa, ¿ya? Pero no tengo mucha información para poder responder completamente a la pregunta. Eso es todo. Muy bien, yo creo que con eso cerramos, Pilita. Yo les agradezco mucho la participación. Sé que ha sido un poco rápida y de repente un poco difícil de seguir toda la capacitación, pero yo los invito a que vayan los días jueves de 3 a 6 p.m. en ADEX, una capacitación con un taller con máquinas para que ustedes puedan ir practicando y puedan desarrollar. De todas maneras, antes de que se vayan, les dejo, por favor, los datos para que ustedes puedan escribir cualquier consulta. También para la capacitación ustedes tienen que inscribirse mandando un correo a esta página, a este correo electrónico, perdón, buceayuda@mincetur.gob.pe. Allí se comunican tanto si tienen alguna consulta para su empresa que no han podido resolver sobre la BUCE o para inscripciones a los talleres de capacitación. Y adicionalmente el número 207-1510, que es una línea directa a la mesa de ayuda que atiende básicamente las 24 horas del día con personal especializado que sirve para resolver consultas o problemas que tengan a través de un sistema de tickets. Muy bien, yo les agradezco nuevamente por la atención. Buenas tardes.